Hello. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. I'm fine. Hi, thanks. Jose. Nice to see you here. Well, I cannot see you right now, but it's nice that you are here. Okay. Hi, Carmen. Hello, teacher. Welcome. How are you? I'm fine. Thank you. How was your weekend? Nice? Yes, very nice. After the work. Finally, oh, yeah. I finished on Saturday 1:30 o'clock. So, okay, you finished. What was a 1:30? 1:30. Oh, yeah, your work from the one that you Friday. Were doing on Friday. Really? Yes. Oh my God! Yes. I lost my balance. Okay. So then in the afternoon, could you rest? Yes. Okay. And on Sunday, you had time to rest too, yes, right? Yes, too. Okay. Right. Yeah, because I see you with energies today and I see your yes. face is like young. Oh, thank you. Yeah, you look really nice today. Yeah, yeah, because you look happy. Remember that when we are happy, we are always healthy, right? Yes. Yes. You don't look angry, you don't look tired, you look great. Thank for you. For today's class, yes. Okay, welcome the rest of the class. Good evening. Hi, Maribel, how are you today? Good evening, teacher. Good evening, Maribel. How was your weekend? Fine. Fine, very good. What did you do? During Fine, weekend. Thank you. Okay, very good. Well, today we're going to start the class practicing some modal verbs, okay? Do you remember what the modal verbs are? What class is this one? It's class number 5, wow. Class number 5, okay. Hi, Marvel. How are you, Marvel? Thanks, teacher. Okay, very good. It's good to see you. Well, do you remember the modal verbs? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, can you tell me some examples? Can, could, may. May. Yeah. Should. Okay, those were the modal verbs that you studied the last time, right? During the class. Can you tell me an example using may? No, sorry, should. Should. You should yeah. go to bed. You should go to bed early. Yeah? You should go to bed early. Yeah, right. What else? Can you tell me an example? What is another modal verb that you said? Can, right? Can. Tell me an example using can. I can practice my English lesson today. I can practice my English lesson today. Yes, because during the next days, you can't. During the morning, just at night. Yeah, you can do it at night. Very good. What was another modal verb that you studied the last week? You also studied can't, right? For negatives. Can't for negatives. And also, let me see. That's it. Should and shouldn't. Yeah, should for positive, shouldn't for negative. Okay. And then we were practicing the conjunctions. Do you remember the conjunctions? Do you remember the conjunctions? What are yes. the conjunctions? But however, and though. Though, okay, though. Very good. Okay, so those were some things that we practiced the last week, okay? Pero hoy vamos a repasar más modal verbs. Si usted se fue a la plataforma, usted pudo observar que habían más modal verbs al final. Ya para terminar la lección número 2, hay ejercicios usando
modal verbs, okay? So I'm going to share the screen with you para practicar más sobre los modal verbs, okay? Me avisan si pueden ver mi pantalla. Can you see it? I got it. Very good. Okay, modal verbs. We're going to study more modal verbs, okay? Vamos a ver la diferencia entre ellos, ¿sí? Hay muchos modal verbs, no solamente los dos que vimos en positivo y en negativo la semana pasada. También hay muchos más. ¿Qué son estos? ¿Pueden verlos? ¿Sí? Ok. For ability. Ok. For ability. Tenemos can, could, and be able to. Ok. Y tenemos los ejemplos. Miren qué chula está esta presentación. I can speak three languages. I can. The ability. De habilidad. When I was five, I couldn't swim. Cuando tenía 5 años, no podía nadar. Yes? Okay. Be able to. Ah, pero una diferencia. El can es para el presente y el could es para el pasado. Okay? No pude o no podía. No podía. No podía nadar. Yes? Okay. Esa es la diferencia. Uno es para presente y el otro para pasado. Be able to. Other tenses. Okay, be able to. When I am 20, I will be able to drive. Cuando tenga, ¿qué? 20 años, voy a poder, ¿qué dice? Conducir. Ajá, voy a poder conducir, ¿sí? Cuando tenga los 20 años. I will be able to. Seré capaz de. Voy a poder ser capaz. Seré capaz de conducir, ¿sí? Be able to. Ok, luego tenemos el can, se usa también, y el could para permission. No solo se usa para habilidad, también se usa para permission, para pedir permisos. Y para request, para hacer peticiones. ¿Ya? Can, could, will, would, may. Solo que unos son informales y los otros son polite, formales, ¿verdad? Can. El could. Could I use the computer, please? Ese es polite. Es formal. Una forma muy formal de pedir algo. ¿Ok? Can you give me a lift to the station? ¿Ok? El can es informal. Could you pass me the salt, please? ¿Me podrías pasar la sal? Could you? Es una forma muy... Could you? Yeah. Es una forma muy formal y muy amable de pedir las cosas. Fancy. Could you? Si usted me dice, teacher, can you show me the... Can you or can you explain me, teacher, please? Me está diciendo de una forma informal, ¿ok? No es lo mismo que me diga, could you explain me the class, please? ¿Podría explicarme? Es una forma más formal, ¿ok? El will es neutro. El will es polite también. El may es formal. May I have your attention? Muy formal. May I have your attention? Or may I go to the bathroom? Bueno, ustedes no me piden permiso para ir al baño. Solo apagan su cámara y se van, ¿verdad? Los niños sí, dicen, may I go to the bathroom? May I have your attention? Es una forma muy formal de pedir algo, ¿verdad? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No questions? Ok, very good. Teacher, dígame. Yo encontré una frase, una pregunta que es que tengo duda con el could, que es en pasado, en habilidad. Sí. Pero la pregunta dice, could I ask you another question? No está formulada en pasado, ¿o sí? Could. Es que también se usa aquí en el de arriba, para habilidad se usa en pasado, para pasado en habilidad. Y presente, aquí es presente, ¿sí? Por ejemplo, aquí le está pidiendo, está para hacer un permiso o una petición, también se usa, ¿sí? Ah, okay, ajá, okay. Entonces por eso está esa pregunta,
Could I use the computer, please? No está hablando en pasado. ¿Podría usar tu computadora? Entonces aquí está para pedir permiso de una forma formal. Esa es la diferencia entre esta parte y esta parte, ¿sí? Aquí el could era para el pasado y aquí es para pedir un permiso o hacer una petición, ajá, de una forma polite, formal. O sea que se usa para dos cosas el could, ¿sí? Muy buena su pregunta, muy buena pregunta. ¿Quedamos claros con eso? José preguntó, ¿verdad, José? Yes, teacher. Ok, ya le conozco su voz. Es que no los puedo ver, no los puedo ver, pero sí ya medio conozco algunas voces. Ok, muy buena pregunta. ¿Todos quedaron claros con la pregunta de José? Porque eso hay que saberlo, ¿sí? Es para habilidad en el pasado y es para permisos en el presente, ¿ok? Okay. El could se puede usar de dos formas. Y es para pedir permiso de una forma muy amable, ¿ok? Bueno, seguimos. El should y el off to. Repeat, off to. Off to. Es una forma muy formal, ¿verdad? El off to y el should. Off to. Para dar un consejo, advice, consejo, ¿ok? You look tired. Así le dijeron quizá a Carmen el viernes. You look tired, Carmen. Ya dejé de trabajar. You should have a holiday. Yes, y nos lleva. You should have a holiday. Le están dando una recomendación. Por eso usan el should, ¿ok? El should es para dar recomendaciones. You should have a holiday. Deberías de tener un, ¿qué es holiday? Feriado. Ajá. Un descanso, un feriado, ¿ok? Deberías de tenerte agarrarte una vacación, ¿ok? Ok, you should. Y luego está el off to. What do you think I should do? Igual parecido se usa el off to, ¿verdad? You look tired, you off to have a holiday, ¿ok? De las dos formas. Puedes usar el should o el off to. Para dar una recomendación, ¿ok? Possibility and deduction. Una posibilidad o para deducir algo que no estás tan seguro, ¿sí? Está el may, el might, must y el can't, ¿ok? No estamos tan seguros. Por ejemplo, it may rain later, it's getting cloudy. Podría llover más tarde, se está poniendo nublado, cloudy. Ok. The phone is ringing. It must be Mary. She said she would call at 5. El teléfono está sonando. Debe de ser Mary. Ella dijo que iba a llamar a las 5. Ok. Entonces vemos que es una probabilidad. No estamos seguros cuando suena el teléfono, a menos que usted esté esperando una llamada de alguien, ¿verdad? Está seguro. Ah, es tal persona, pero aún así, o sea, la probabilidad no es mucha que sea la persona. Probablemente llamen del banco para cobrarle, ¿verdad? Y no sea la persona que estaba esperando, ¿sí? Entró esa llamada de repente. Entonces, es una posibilidad. En estas posibilidades usted usa may, might, must, can't, ¿ok? Son para posibilidades. Y luego está obligation, must, have to. Estos sí son obligaciones. You must finish the platform today. No, no, ahora la platform tiene que estar hasta empezando el 3, que es lo que vamos a iniciar hoy, ¿verdad? Empezando o avanzando al medio del 3, pero en el 3 tenemos que estar. Esto es del 2, un repaso del 2, por si no han hecho los ejercicios, los últimos, ya vamos a revisar la plataforma. Pero cuando yo digo, you must be in lesson 4, no, sorry, in lesson 3, es una obligación, ¿verdad? Also, I can say, you have to be in lesson 3 right now. Tienen que estar ahí. Son obligaciones. Estos dos son para obligaciones. You must be on time for the lesson. I had to get up early for the trip on Sunday. Did you have to work yesterday? ¿Tuviste que trabajar ayer?
También se puede usar en preguntas, ¿verdad? Luego, lack of obligation, falta de obligación, no es obligatorio. Don't have, el negativo del have es para no, falta de obligación, ¿ya? Y el needn't, needn't. On Saturday, you don't have to get up early. You needn't take an umbrella. It is not raining. Okay? You need not take an umbrella. No tienes necesidad de tener una sombrilla porque no está lloviendo. O los sábados no tienes que levantarte temprano, ¿sí? Es una obligación en negativo, ¿sí? ¿Está claro eso? Una obligación en negativo. Por ejemplo, inventemos una obligación en negativo ahorita. Tú no tienes que, ¿qué? Algo que sea obligatorio, pero negativo. You needn't write your classes in your notebook. Only in your PC, for example. Okay, very good. Very good. ¿Qué más, Maribel? Trabajar. Oh, work. Yeah. You don't have to work at midnight, for example. No tienes que trabajar a medianoche. Okay? You needn't hate the people. Ah, okay. Ya vamos con sentimientos ahí, ¿verdad? Okay. You don't have to hate people. Okay? Nor needn't hate the people. No tienes que odiar a las personas, ¿sí? Es una obligación en negativo. Muy bien. Sí comprendemos, ¿verdad? Esa parte. Ajá, es algo que no tienes que hacer. Es obligatorio no hacerlo. ¿Ok? Y luego están las prohibitions. ¿Ok? Mustn't. Sense of duty. Es como un sentido de tarea, ¿sí? Can't, external authority. You mustn't drink beer. Esta sí es una prohibición, ¿ok? La diferencia entre el have to y el mustn't es que esta es obligación y esta es prohibición. No es lo mismo obligar algo que prohibir algo, ¿verdad? Por ejemplo, las señales de tránsito nos obligan o nos permiten. Ajá. ¿Cuál es la respuesta? Nos obligan. Ah, ok, very good. Nos obligan, nos prohíben. ¿Nos obligan o nos prohíben? Depende del tipo de señal. Ajá, cabal. Hay unas que nos obligan a hacer algo y hay otras que nos prohíben hacer algo. Entonces hay dos diferencias. En las señales de tránsito podemos entender bien que en una vamos a usar el must y el have to, y en otra vamos a usar el mustn't y el can't. ¿Ok? Por ejemplo, you mustn't drink beer. You are too young. No deberías estar bebiendo. Estás demasiado joven. Es una prohibición. You can't take photos. Photos lleva H en medio. Sí, aquí se les fue mal. You can't take photos in this museum. No puedes tomar fotos. Museum. No puedes tomar fotos en el museo. ¿En otro lugar que se pueda hacer una prohibición, chicos? You must drive fast. Ajá. You must drive fast. It's very dangerous. It's very dangerous. Very good. Y también en la librería, en la library, en la biblioteca. ¿Usted no debe qué? Speak louder. Speak louder. So, what is the prohibition? You mustn't speak louder here. Yeah? ¿Estamos? ¿Sí? Yes. Vaya. Para avanzar con eso, les iba a pedir un ejemplo de cada uno, pero eso si quiere usted lo puede practicar en casa. ¿O quieren hacer un ejemplo? Necesitan practicarlo. Bueno, lo vamos a practicar, pero en la plataforma. ¿Quiénes ya hicieron estos ejercicios? Three o two. Está en el three. Yes.
en la plataforma, está en el tree. Ahorita lo vamos a verificar. Plataforma, ¿dónde estás? Vamos a buscarla. Teacher. Dígame. In the two question, may I help you? And can I help you? What is the difference? May I help you? El may es para formal, algo muy polite, muy amable. Y el can I es informal. ¿Sí? El can lo uso, por ejemplo, con amigos. ¿Sí? Ajá. O con quien tenga confianza. Can I help you? Es como, o sea, se puede usar. Incluso conmigo pueden decir, teacher, can I go to the other exercise? Lo puede usar, pero se oye más amable usar el may, ¿ok? Es como, es una diferencia entre el can y el may. Amabilidad, respeto, ¿ok? Ok, thanks. You're welcome. Voy a presentar plataforma. En la plataforma estaban unos, perdón, permítame, no encuentro plataforma. Estaban ejercicios, no sé si ustedes ya están por ahí en esos ejercicios. Eso es lo que vamos a abrir ahorita, pero voy a abrir primero el video que está en la plataforma. Permítanme, chicos. Number. Permítanme. Creo que es esto. Sí. Ok. Vamos a ver este video. ¿Lo están viendo todos? ¿Sí? Very good. Ahí está, mire. Model verbs can, could, may for request suggestions. Para dar sugerencias, ¿sí? Acá en la plataforma les presentaron nada más tres. Para que no se confundan con toda la variación que hay. Can I have a box of cough drops? Could I have something for coughs? May I have a bottle of aspirin? ¿Ok? Ahí está la diferencia. Informal, formal, polite. ¿Ok? Try some of this lotion. I suggest some ointment. You should get some skin cream. ¿Ok? Esas son las recomendaciones que también estuvimos practicando algunas, ¿verdad? Vamos a escuchar lo demás del video. ¿Para qué son usadas esas tres? To suggest or give advice. Memoricemos ahorita estas tres, ¿ok? To suggest or give advice. Ahí ellos estaban pidiendo una recomendación porque les dolía alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Fueron a la farmacia y pidieron una recomendación y él les dio la sugerencia, ¿sí? Entonces esas se usan para suggest or give advice. Entonces, ¿cuáles son? Can, could, and may. Esas tres. Para suggest and give advice. ¿Para qué son? To suggest and give advice. Can, could, and may. Very good. For example, but this is the structure. Can I have, okay? May I have, could I have, y el complemento, ¿sí? O sea que va el modal verb para hacer preguntas más el pronombre, ¿verdad? Más el verbo have. Y el complemento. ¿Ok? Teacher. Yes. In this case, if you are doing a question in third person, it could be, can she has eyedrops? Eyedrops? No. Or very good. Only very have? Good question. Very good question. Cuando hacemos preguntas, no aplica los usos de las third person singulars, ¿ok? Así como el did, cuando usted incorpora el did, el verbo va en presente. No va a colocar el did y el verbo en pasado. Yes. No, el did y el verbo va en presente. Igual acá.
como es pregunta, perdón, como es pregunta, usted, el verbo va en su forma normal. Infinitivamente. Yes, no va en la third person. Hasta las respuestas es que aplica todo eso, ¿verdad? Yes. Good question, Carmen. Thank ¿Está you. Clara esa respuesta? Yes. ¿Sí? Vamos a aplicar eso también. Es muy importante saberlo, ¿sí? No podemos decir can I has. No podemos decir can yes. she has. No se puede. ¿Ok? Let's continue. Y en oración afirmativa o en el, Ahí es donde va eso. Sí, ahí es donde usted lo aplica. Por ejemplo, yo le digo ahorita, José, ¿verdad? Me está preguntando. Yes. José, can you or no? Sorry, can your, do you have a sister? Yes, I have. Ah, me dio la impresión que tiene hermana, no sé por qué. Can your sister swim? No, sorry. No, permítame. Porque ahí me va a responder, yes, she can. Sería, con los modal siempre va a responder con un modal. Pero si llegamos, yo le pregunto, Bring boy. Excuse me. Pregúntele, can you sister have friend boy? Ah, can she have? Boy. Can she have a boyfriend? Can she have a boyfriend? ¿Puede tener un amigo novio? Yes, she can. Pero me tiene que responder con un modal, ¿sí? Vaya, si yo le pregunto. No debería, le puede responder. Ok. No, she couldn't have. No, she couldn't. Or no, she shouldn't have. No debería. No, she shouldn't have. No debería de. Shouldn't. Pero es como el shouldn't es como, bueno, no debería, pero ni modo. O sea, no puede hacer nada. No es como una obligación, ¿sí? Si fuera una obligación, me diría, no, she mustn't have, ¿ya? Yeah? Or she doesn't have to. Pero yo lo que quiero es que me responda con un have or has. For example, does she have a television in her room? Yes, she has. Ahí es donde aplica eso, ¿verdad? Uh-huh. Yes, she has. Pero si escuchó la pregunta, does she have a television in her room? Have. Y usted me responde, has. Ahí es, ¿verdad? Ok. Vale, seguimos. Ok. Pero con los modals, le pregunto con un modal, usted me responde con un modal, ¿sí? No va a ser necesariamente que me tienen que responder, chicos, con el mismo modal que yo les pregunto, porque si usted se sabe las niveles de los modals, unos son para esto, lo que vimos al inicio, ¿verdad? Eso para lo otro. Entonces, si yo le pregunto, can your sister, la pregunta que hicimos, can your sister have a boyfriend? Y usted me dice, she shouldn't have a boyfriend, but she has, ¿ok? Ella no debería, no me respondió con el mismo modal, me dijo, no debería, pero lo tiene. ¿Sí? ¿Estamos claros? No necesariamente me va a responder con el mismo modal que pregunté. Vaya. Terminó. Vaya. Entonces, vamos a repasar. Si no han hecho estos ejercicios, permítanme. Aquí estamos. Miren el 2.10. Tendrían que hacer estos ejercicios. Lo vamos a hacer juntos para que usted vea que ya tenemos que cerrar este capítulo de su vida. Ok, vamos a ver. Complete la conversación, ¿verdad? Complete the conversation with the modal verbs can, could, may, have, try, suggest, or should. Ok, vamos a ver. ¿Qué sería acá? Ayúdenme. May. May. May I? May I help you? May I help you?
El, may I help you? Yes. May I help you? Inicia con capital L. Yes. Yes, ¿qué? Cool. Can. Yes. Can I have something for each eyes? Each eyes. Each eyes. Yeah. Cool. Dice, may I have? Can I have? Should I have? ¿O cómo sería? Yes, yes, can cool. I have? Can I have? Yes. ¿Puedo tener algo? Yes, cool. Can I have? Can yes, I have? Could I have? Could I have? Vamos a probar con el qué. Can I have? ¿Me puedes dar algo para esto? Usted va seguro que quiere eso. Que quiere que le yes. ayuden. No va dudoso, yes. ¿verdad? Can. Diga, vaya. Yes. Vamos a aclarar esta respuesta. Cuando usted va a la farmacia, usted va dudoso que quiere una medicina. Mire, es que, ay, quisiera una medicina, pero mejor no. No, ¿verdad? ¿Va con dudas? No, usted va no, seguro. ¿Me puedes dar algo para esto? Porque ya no aguanto el dolor. ¿Sí? Entonces yes. es can. Can. Ajá. Sure, I suggest. A bottle of eye drops. Yeah. A bottle of te recomiendo, no puede decir I should. No, yo debería, no. I suggest, yo te recomiendo. Yes. What do you care? Have for sure most. Yo creo que María Estela ya hizo esta parte porque la escucho bien segura. Y todos tienen, ¿cuántos alumnos hay acá? Disculpe, quiero ver. Porque yo solo escucho a José y a María y a Carmen. ¿Cuántos? Espérenme, voy a contarlos. ¿Cuántos hicieron presencia? Voy a tomar la asistencia ahorita. Les da risa, vea que los estoy molestando. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alumnos. Vaya, tienen que participar todos. ¿Quién no ha llegado a esta parte? ¿Quién? Yo, teacher. Muy bien, gracias por ser honesto. Daniel Palacios, ¿quién más? Yo tampoco, teacher. Ni el Edgardo. Los tocayos no han llegado. Vaya, solo ellos dos. ¿Los demás ya la hicieron? Yes, teacher. Yes, teacher. Entonces participen. Participen para que sus colegas ahí, compañeros, puedan resolver esta parte también. What ayúdenos. Do you care? Ayúdenos. A copia le gusta, ¿verdad? What do you care? How? But ya ven que María es la busa que está respondiendo y José, los dos. What do you have for sure? Sore muscle. Repeat, sore muscle. Es como que diga, sos hermoso. Sore muscle. Díganlo. Somos hermosos. Somos hermosos. No, tampoco. Somos no dice. Sore. Okay. What do you... No dice I have. Morso. Soy mozo. What do you have for some muscle? What do you have for some muscle? Yeah. Have. ¿Qué tienes para el dolor de... El dolor, los dolores musculares? ¿Qué tienes? ¿Sí? You qué? Ahí ya va la recomendación. You should. Tienen que hablar más ustedes que la teacher, porque ya me duele la garganta, de verdad. You should try this ointment. It's excellent. You should. Mm-hmm. Number three. Okay. May I have okay. a box? Cool. May. Cool, I have. Could I have a box? A box. Can teacher. May. Ay. Bueno, vamos a probar con este, ¿verdad? Could I have. Can. Cool. Acuérdense que el can es informal. May es formal. Pero el may es para pedir permiso también. Y ahí no está pidiendo permiso. May I have. Uh-huh. May I. Es como que le está pidiendo permiso para que le dé algo. Y aquí está, usted va seguro a la farmacia, ya le repito. Pero vamos a ver cuál es la respuesta. Y luego, sigan hablando, porque yo no voy a hablar. What do you suggest for insomnia? Suggest for insomnia. Uh-huh.
Era have for insomnia. Of disability. Or be try. What do you have for insomnia? Of the herbal tea. Try some. Try. Try. Pero como va al inicio de va al inicio de la oración, tiene que ir con capital word. Try me lo agarró, teacher. ¿Cómo? Try. Try me lo agarró a mí. Yes. Es que esta es. Try. Es que porque le está diciendo prueba. ¿Prueba qué? Té de hierbas. Para relajarte. Chicos, tomen té de hierbas. Vamos a ver. Number three, leather. Vaya, ¿ya vieron? El Ken, usted no está llegando a pedirle permiso al de la farmacia. Está llegando seguro que quiere algo. Can I, ¿verdad? Ahí es donde usted ve la diferencia entre el Ken y el May. Porque el May, aparte de que es amable, también es como para pedir un permiso, como may I go to the bathroom, y ahí no está, may I have a box of bandages, podría tenerlas, no, démelas, ¿sí? Y, teacher, diga. Quiero ver, en la, es la tercera, pero también toma el sistema el may. Ah, lo tomó. Yes. Okay. Could, también. Tomó el could. Entonces, no, es que miren, es que ustedes vieron que en cada casilla hay, ¿verdad? Opciones que se puede repetir en una cosa y en la otra. O sea, el Ken se puede usar para petición, dijimos, ¿y para qué más? Igual el may, se usa para dos cosas, ¿sí? Entonces, está bien. Y el have. Ajá. Y ahí los demás copiando las respuestas. No, ya lo había hecho, teacher. No, los que dijeron que no habían hecho nada. Ya la copié. Mira, hoy los veo bien animados, quizás porque es lunes, ¿verdad? El viernes ya los veo, ay, teacher, muriéndose en la clase. Vaya, seguimos. Chicos, hablen más porque yo la garganta mía ya está muriendo. Ok. Ya me oyeron, ¿verdad? Exercise number 213. Eso. 13. Hablen inglés. In this section, participant will... Exercise. Eso. Vaya, entonces se termina aquí, ¿verdad? Lesson objective sigue el try this, que es lo que acabamos de ver. Y aquí solo es un ejercicio, ¿ven? Hagan, chicos. Yes. Hagan ese ejercicio. No se lo puede estar resolviendo. Number one. Ahí usted va a escuchar esto y va a resolver. Tenemos que pasar a la 3 ahora. Bye. Ya estuvo la 2. Los que van atrasados, bye bye. Allá los va a estar esperando el diploma el otro año. Tienen que ir al día. ¿No les mandaron un comunicado ahora? Yes. Vaya, eso ya es alarma. Ok. Vaya, seguimos. 3.1, miren. Going out for dinner. Escuchemos el video. ¿Qué nos dice la teacher? Quiero aprender con esta teacher. Rápido. No se escucha, Ligmabel. Sí, ahorita. Permítame. Vaya. Copiemos esto, por favor. May I take your order? Estas son formas, el so, to, neither, either. Eso es lo que vamos a ver ahora. So, to. Algo difícil, teacher. No, ya va a ver que no. Me ha costado. Ah, le ha costado. Todo el fin de semana. Ah, ok, ok. Qué bueno que ya intentó, porque cuando viene la clase usted ya está en expectativa, ¿verdad? Esa es la idea. Cuando vengo, acá se me olvida. No, pero ya vamos a aclarar todo eso, ya va a ver, primero Dios.
Hey, vale, le voy a pedir una recomendación, ya que ustedes pueden hablar inglés ya. I feel like I'm going to have a sore throat. I'm not feeling well of my throat. What do you suggest? It's true. Do you have a natural medicine for the teacher? Tea. Herbal tea. Herbal tea. I suggest ginger to drink herbal tea. Herbal tea. Okay. With acetaminophen. Oh, really? Is it good to drink acetaminophen? I suggest candy sorbitone. Okay. Ah, okay. Mm-hmm. I have to go and buy. Yes, it's good. Sorbitone. Mm-hmm. Mm, okay. Yes. I have a manzanilla. Is it good? Did you suggest me manzanilla? With ginger. Manzanilla. With ginger, exactly. I don't know if I have ginger. Let me check. Yeah, good. I will do it today because I'm not feeling well and my throat is my tool. Teacher, you should gargle with salad water to salt at night, yes, before to go to sleep. Okay, thank you. I will do it. Teacher, en la tienda venden una bolsita que trae ahí de un montón de cosas. Ajá, this is what I have. Esa bolsita, cuando yo me he sentido mal, la he cocido toda y le he echado un limón entero. Oh, y ese tecito good. Para dos en la noche y en la mañana. Ok. Por lo menos con tres me ha ayudado mucho. Ok. Believe me, I will do it. I will buy the sorritones. I will try the manzanilla bags. acetaminophen. I don't think the acetaminophen will help. Are you sure? No, yo solo eso he tomado he tomado con, le he hecho miel. Okay, the tea. Okay. Yes. Thank you so much. Okay, so you can see you gave me recommendations, suggestions. Very good. But now the topic is so to neither either. May I take your order? ¿A dónde hacen esta pregunta? May I take your order? ¿A dónde he escuchado esa pregunta? At restaurant. At the restaurant. Very good. Cuando usted va a un restaurante, may I take your order? ¿Quiénes ya comieron? ¿Quiénes ya cenaron? Mi teacher. Pues no se les va a antojar comida porque vamos a hablar de restaurantes. No. Dice, going out for dinner, cuando usted sale a cenar. Ay, qué rico. Ok, Jeff, hagan la conversación, chicos. A leerla iba, pero ya no. Mañana ya no me van a tener. Ok, háganlo ustedes. ¿Quiénes quieren participar? Mi teacher. Eso. Wow, creo que me voy a hacer la enferma todos los días. Vamos a ver. Ay, sí tengo al escoger. Entonces van a participar varias personas en la primera vez y de ahí la otra. Suban las manitas. Vaya, Carmen con Carlos ahorita. Ah, oh, ya vino el cantautor. Ok, Jeff and Bob. Okay, Jeff will be Carmen and Bob will be, ¿quién dije? Carlos, okay. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure, where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too, and I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific.
let's go. Wow, excellent. Hasta los terrific. Se sintió muy feliz, ¿verdad? Asombrado de que le aceptó la invitación la chica. Ok. Solo los verbos en pasado, ¿verdad? Wanted, called, ¿ok? Called. Called es como que estuviera diciendo el frío, frío, pero es called, llamada en pasado. O llamado, called Iroha. It's called Iroha. Called. I've always wanted to go there. Wanted. Called. ¿Ok? Called. Pasado. Ok. Vamos a ver los, las otras personas que van a participar. Good job. Ahora Daniel con Roxana. Roxana inicia y Daniel es Bob, que la invita a salir. Ok. Sir, would you like to go out to dinner tonight? I go Daniel as teacher. Oh, Edgardo. Y después va usted, Palacios. El micrófono, Edgardo. Gracias sorry, por ayudarme. Sorry. Gracias por sorry. Ayudarme, teacher Palacios. Yes, sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Aroha. Oh, I've always wanted to go there. Let's go. Excellent. Se sonó como amigos, ¿verdad? ¡Woo! Vámonos pues. Qué bien. Me gustó mucho. La primera sonó como una cita romántica. Y la segunda como amigos. Very good, very good. Vamos a ver los terceros cómo suenan. Sería Daniel Palacios con María Estela. Vamos a ver María Estela. Aunque no subió su manita, pero va a participar. Ok. Así voluntariamente. Es voluntaria mía. Ok. ¿Who? ¿Who está? La chica siempre inicia primero, ¿verdad? Ladies first. Yes. Ok. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? To go. To go. Well, what do you think of Indian food? Indian food. I love it, Bob. I am not really in the mood for ins today. Yeah, I'm not either. I guess it's a by a spice. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. I know a nice Japanese restaurant near here. Easy, careless, Iroha. It's called Iroha. It's called Iroha. Oh, ¿cómo se dice esa teacher? I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Terrific. Terrific. Let's go. Terrific. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Terrific. Very good. Very good. Thank you. Esa sonó como que tranquila, ¿verdad? La cita. Learning. Learning, speak English. No, pero está bien, está bien. Entre más practican, mejor se va haciendo cada vez, ¿verdad? Muy bien, no tienen que tener pena. Ok, vamos a seguir con eso. Y al final.
Si ustedes se fijaron, en esa conversación, decía, por ejemplo, vamos a ver, aquí, I do too. Oh, I like it a lot. I do too. ¿Sí? Me gusta mucho. A mí también. El too es también. A mí también. También, too. ¿Cuál otra estaba ahí de las que vimos al inicio? ¿Cuál otra era? Too, ¿qué más? Neither, either. No está el neither, ni el either. Either. No, ¿verdad? Either. No. Pero yes, el neither, ¿a dónde está el neither? No lo veo. No, no hay. Ah, aquí está. Yeah, and I'm not either. Ajá, dice, mire. I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either. O sea, me gusta, dice arriba, pero no estoy como de humor para ir hoy. Sí, le dice. I'm not either. Yo tampoco. ¿Ok? Ese es yo tampoco. I'm not either. Cuando usted usa el either es porque está hablando I'm not either. Puede decir I'm not either o puede decir neither do I. Neither or neither. Se puede usar de dos pronunciaciones tiene esto. En británico es neither. Americano, neither. ¿Ok? Entonces, les voy a colocar en el chat las dos formas. Vamos a ver. Vamos al chat. Puede decir. I'm not. I'm not either. Neither. Or neither do I. Okay. Si usted se fija en la primera, no tiene any. Porque ya el negativo está adelante. ¿Sí? En la segunda tiene L porque no hay palabra negativa. Esa es la palabra negativa. ¿Ok? Cuando use la palabra negativa, I'm not, no lo ponga en negativo, póngalo either. Y si coloca neither, do I. Neither do I. Okay, it's the same meaning. Answer, the same meaning, yes. Practiquemos. Ahorita para practicar, vamos a ver. Hagan una pregunta para sus compañeros. Cualquier tipo de pregunta. No le voy a preguntar, ¿quieres casarte conmigo? No, esa no. De ahí todo lo que quiera. No, ¿verdad? Todo lo que quiera tampoco. No, algo prudente. Carmen, do you like swim? Ice cream. Ice cream? I'm not either. Ahí le contesta normal. Ah, okay. I'm sorry. I can listen the first model because I don't know if do or would. Él usó do. Ajá. Ah, okay. Está bien. Okay. Ajá. Yes, I do. Okay. Escuchó. Vale. Ahí va el uso de esto. Él le preguntó, do you like ice cream? Y ella le dijo, yes, I do. Ahora él regresa y le dice, a mí también. ¿Ok? ¿Cómo le dice a alguien a mí también? I do too. Yes, I do. El ¿cómo se llama? El auxiliar tiene que ser el mismo. ¿Verdad? I do, coma, too. Siempre se usa una coma. Vean el chat. Ella dijo,
Yes, I do. Se regresa él y dice, a mí también. I do too. Eso es para también. Pero para negativo, ya vimos, son los dos primeros. ¿Está claro esa diferencia? If I answer, I don't. Vamos no, al I negativo. Don't. Ajá. No, I don't. Y él le dice, a mí tampoco. ¿Cuál va a usar? Cualquiera de las dos de arriba. A ver. Pero, I don't either. I don't, con el auxiliar. Usando el auxiliar. I don't either. Siempre manteniendo el auxiliar. Ahí no preguntaron con I am, ni you are. Preguntaron con el do. Entonces responde con el auxiliar. Lo único que va a cambiar es el auxiliar, ¿sí? Entonces sería I don't either. I don't either. Or I don't either. Neither do I. Okay? Okay. Is it clear? Vale, seguimos en la práctica. María Estela, haga una pregunta a quien usted quiera. You can acuérdese que los auxiliares van primero en pregunta. Question. Yeah. Can you drive very well? ¿A quién le preguntó? Genaro. Genaro, can you drive very well? I don't either. No. Usted responde normal, porque eso es yo tampoco. Repeat. Ella le está preguntando que si puede conducir bien. Can you drive well? Yes, I can or no, I can't. Solo eso va a responder usted. Okay. Aquí va normal todo. Ok, yes, I can. Vale, voy a colocar eso en el chat. La pregunta, can you drive well? ¿Puedes conducir bien? Ahí está la respuesta. Yes, dijo él. I can. Sí, usando el auxiliar con el que le preguntó. Seguimos en el mismo margen. Y luego viene ella y le dice, como él le dijo que sí, ella le dice, yo también. No le va a decir yo tampoco, ¿verdad? Si él le dijo sí, yo tampoco. No, es ilógico. Entonces le va a decir, yo también. Ahora, ¿cómo le va a responder yo también? Yes, I can. I can too. Pero el más formal, I can. I do. También ese se usa como positivo. Either. I can either. I can either. I can either. Yo puedo también. Yo puedo también. Las dos están bien. Yo también. Lo que Genaro poncha las llantas, Ticha. Ya lo conoce. Ya se conoce. No sé quién es, porque tiene apagada la cámara. Genaro, déjenos conocerlo. No quiere encender la cámara, Genaro. Es que es moreno. Ok. Ponchan las llantas, dice. Ay, yo dije, quizás ya lo ha visto ponchando llantas. Ok, ¿está claro este tema, chicos? Yes, teacher. And in the negative form, could be I can't. I can't, ¿qué? I cannot. No, I can't either, porque lleva el negativo, or neither can I. Exactly. Neither can I. Exactly. Yes. Diga. O sea que el either se puede utilizar también y tampoco. Como negativo. También y tampoco, sí. Solo el neither no. El neither solo es negativo. Y el either si lo combina bien, así como lo hemos combinado ahí, es positivo.
I can either. Ajá, positivo y negativo, ¿sí? En la primera, I can either, positivo. I can't either, negativo. Y en la de abajo, solo, el neither, solo negativo. Vale, por ejemplo, neither is the negative. Negative. Like a no. Ajá. I do either es válido también. El do es cuando le preguntaron con do. Arriba estaba el ejemplo. Ajá. Es que depende el auxiliar. Ese auxiliar va a aplicar en yo también, yo tampoco. Ajá. Okay, pero gracias, miren, teacher. Que quede claro algo. Usted hace la pregunta. Vaya aquí. Hizo la pregunta. Esta persona le responde normal. O sea, ¿puedes hacer esto? Sí puedo. Yo también. Cuando regresa a la otra es que le dice yo también o yo tampoco. ¿Sí? Okay. No que le va a preguntar, digamos, yo le pregunto, ¿puedes tú conducir? Yo tampoco. No me va a contestar yo tampoco, ¿verdad? O yo también. No, me contesta, sí, yo puedo. Ay, yo también. ¿Sí? Aquí es donde se aplica esto que estamos viendo ahorita. El yo también y yo tampoco. ¿Está claro el tema? Gracias, teacher. Vaya, muy teacher, bien. Pero no necesariamente... viene de una pregunta el uso del neither, porque en la conversación hay una... Buen punto. ¿Quién está hablando de eso? Hay una afirmación. Muy bien, muy bien. Está afirmando. Fíjate de que yo fui a tal lugar, yo también fui a ese lugar, fíjate tal cosa, ¿verdad? Fíjate que yo no he conocido tal lugar. No le está preguntando, sino que están hablando. Yo no he conocido todavía New York. Yo tampoco conozco New York, ¿ya? Ahí. O sea, el hecho es yo de que tampoco. Usted habla de yo también y yo tampoco. ¿Ok, chicos? Yes, va, entonces acá está el knowledge check de eso. Miren, I'm not crazy about French food. ¿Qué le responde? Ay, no me vuelve tan loca la comida francesa. Ajá. Entonces, en negativo. A mí tampoco. Ah, entonces, ¿cuál es el auxiliar? I not either. I not or I'm not? I'm not either. ¿Sí? I'm not either. Usando el auxiliar. Vamos a revisar solamente esa. También neither am I. Neither do I. Pero es que a veces por la mayúscula. Neither am. O las comas. Todo eso tiene que ver con esto, chicos. Neither do I. Neither am I. Neither am I. Tiene que tratar de varias formas. Neither am. Así es. No, pero sin el do. Neither. Oh, sorry. Yes. Neither am I. La coma, quizás. Neither. Neither. Am I. Yes. Se tiene que ir viendo ahí hasta que nos agarra la dieta. Ok. Neither am I. Pero usted vaya tratando ahí las opciones, ¿verdad? No sé si quizá quitarle esta mayúscula. Está en mayúscula, así me la agarró esa. Y le colocó el neither am I. Yes. Yo creo que el punto que le ha puesto al final. El creo que sí, porque decía que no llevaba punto. Ah, ok. Yes. Perfect, ahí está. Ahí está ya. Thank you. Good. I'm not crazy about French food. Neither casi am I. Casi lloro con esta, pero. Ay, tan linda. Pero ya vio cómo se usa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros, Maribel? Yes. Eso quería escuchar. Vaya, ahora no vaya. ¿Ya terminó de hacer esta parte, Maribel? Sí. Ah, ok. Bueno, pero ya escuchó la explicación. El auxiliar es muy importante, el neither y el either.
Ahí espero hayan copiado los ejemplos que coloqué en el chat, chicos. Esos ejemplos son claves para resolver este ejercicio. Son claves. Si no, se va a ir a hacer otra cosa. Bye. Ok. We finished the class. ¿Le gustó el tema de ahora? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Cómo sintieron? ¿Cómo sintió Marvel? ¿Fácil o difícil? Difícil. Sí, es difícil, pero entre más lo practican, se les va a ir quedando como va. A mí me encanta hacer esto, es como matemáticas en inglés. Tienen que saber las claves para ir aplicándolas ahí, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, chicos. Ok. ¿Le gustó? Bye, bye. Okay, bye, bye. Yes, hagan esos ejercicios. Yes, tienen que estar en el 3. Nice class. Ok, bye bye. Thank you. Me gusta escuchar eso. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Thanks. Ok, descansen. Ya me voy a ir a hacer el tecito. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow.